Hola a todos, eh, ser bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Soy Navegero Resilience, hoy vamos con la review de la Ganzo G724. Bueno, pues quisiera empezar eh, como siempre eh, hablándoos de la marca, aunque en realidad no, no es tan necesario, tratándose de una marca de la que ya he hablado en otros vídeos y, y ya he presentado algunos modelos de, de mi colección de Ganzo. Ganzo, pues os puedo decir que, que tiene una calidad eh, reconocida mundialmente, a pesar de ser una marca china, es una marca de calidad, es una marca que fabrica también para eh, marcas eh, americanas de cuchillería. Y Ganzo, pues dentro de, de las marcas chinas, es una de las punteras. Yo diría que junto con San Remo. Y en Lam eh, son las marcas eh, de más calidad de navaja china, de cuchillería china. Hay otras marcas también muy buenas como Hans, eh, que para mí está a la altura de calidad que pueda estar Ganzo o Sanremu. Y luego hay otras marcas con una calidad eh, quizá un poco inferior, como Navy, como Inron. Eh, Tecut no, no la he probado porque hay un, un único modelo que me gusta de esa marca y no, y no lo he comprado aún. Pero bueno, de, de las marcas chinas, pues ya os digo, Ganzo es una marca reconocida eh, por su calidad a, a nivel mundial, incluso por los mismos eh, aficionados estadounidenses, pues saben reconocer la calidad de, de esta gran marca. <coughs> Os hablo ahora del modelo. El modelo es el G724. El G724 eh, es, digamos, eh, la versión reducida, de tamaño más comedido, más contenido, de eh, la navaja de ganzo, el modelo G722, que sería este. El G722 ya es una navaja táctica, ya vimos el vídeo, ya la presenté en su momento, con un bloqueo frame lock, con unas dimensiones y, y un peso, pues ya... De, de, de tipo táctico para uso exclusivamente táctico mientras que eh, la G724 por sus dimensiones por su eh, por su construcción su peso sus características pues ya nos movemos en el terreno de la navaja más eh, de tipo EDC es una navaja táctica ligera el diseño sigue siendo táctico son la misma las mismas líneas en cuanto a la forma de la empuñadura y a la forma de la hoja, pues únicamente pues a un tamaño más, más comedido, más reducido. Otra cosa de las que cambia pues es el tipo de bloqueo, es un frame lock en el G722 y el axis lock, eh, típico de, de tantas navajas de ganzo, en el G724. es el del pantalón que está colocado en la misma posición. En ambos modelos y sustituyen eh, el material de la empuñadura de las cachas acero IG10 en la G722 y FRN fibra de vidrio reforzada de nylon en el G724 las, las especificaciones del modelo no las voy a decir eh, porque ya las puse en la primera parte del vídeo de todas formas eh, como digo, os voy a dejar enlaces eh, a la página web de Ganzo de este modelo y a la primera parte del vídeo, donde podéis consultar pues, las espe especificaciones de, de este modelo. Os comento ahora mis impresiones acerca de esta Ganzo G724. Pues, qué decir, que me parece una excelente navaja, una navaja que es eh, muy, muy agradable en la mano. Tiene el tamaño adecuado, tiene el peso adecuado para ser una táctica ligera, una navaja de tipo EDC, muy buena. La calidad de, de, de construcción de ganso y de acabados es impecable. No tengo nada malo que decir de este modelo. Me parece muy cómoda en la mano, muy bonita, muy buen peso, muy buen tamaño. Es uno de los grandes aciertos de Ganzo el haber hecho eh, una versión reducida de la G722. Me parece un gran acierto este modelo. El Axis Lock es muy cómodo. Lo que pasa con estas eh, navajas, ya lo comenté, eh, creo, en algún vídeo de que tiene una hoja que no pesa tanto. La hoja es ligera, no tiene un, una gran robustez la hoja. Eh, lo que pasa es que el Axis Lock, eh, bajarlo así con un golpe de muñeca es más complicado porque no hay, no hay mucho peso en la hoja. ¿vale? En otros modelos con una hoja más robusta, mira, ahora me ha salido, pero en otros modelos con una hoja más robusta es mucho más sencillo plegar. Bueno, parece que se va aflojando. ¿Veis? A base de, de darle uso, pues se va aflojando y hace que sea más cómodo. El cierre es una navaja, ya digo muy recomendable un gran acierto de ganzo una pieza que se tiene que vender muchísimo muy bonita muy ligera el frn eh, no le hace perder calidad al modelo vale el acero sigue siendo 440c habitual de ganzo el 440c ya es un, un tipo de acero que se mueve en la gama media alta de, de los aceros de la, de, por sus eh, características, por su calidad, por sus propiedades, por su dureza, ya es un acero eh, que podríamos empezar a decir que es de gama alta <coughs> o media alta. En cuanto al FRN de las cachas, pues eh, hay gente que lo compara o, o dice que es plástico, no es plástico, vale, no tiene el tacto que pueda tener el G10 ni tiene eh, el tacto que pueda tener eh, el, el, mi carta, pero es un, un material que es, eh, si os dais cuenta, eh, más sólido incluso que el G10, más sólido que, que otro tipo de, de materiales que, que se suelen poner en las empuñaduras. Es un material prácticamente irrompible, es ligero. Y además en este modelo está muy, muy conseguido el agarre, el grip es muy bueno. ¿Y qué queréis que os diga? No, no le hace perder calidad para nada a, a este modelo. Es una navaja, ya digo, para mí perfecta. Es una de las ganzo que más me, me han gustado de los nuevos modelos. Hay por cierto nuevos modelos de ganzo que, que acabo de ver ahora, que están, sigue y sigue ganzo sacando modelos. Acaba de sacar otro, otra versión del G714, creo que se llama G714 2 que es otro modelo, y acaba de sacar la ganzo G704 con las cachas en, en camo, es decir, con, con el con el motivo este eh, militar de camuflaje muy bonita bueno me falta de probar el filo de de fábrica de esta G724, navaja perfecta para, para EDC, perfecta por sus dimensiones, por su peso, por, por su calidad, por su comodidad, me parece una navaja perfecta, una táctica ligera, una navaja EDC muy buena. El afilado de fábrica que trae pues es muy muy bueno. corte es muy limpio, muy fácil, la prueba de papel la pasa sin problemas. Podemos trazar curvas. Bueno, pues como veis, eh, sin problemas, ¿no? afilado de fábrica perfecto. El cometido, por cierto, de de hacer estas pruebas de corte de papel no es para verificar si la navaja corta obviamente vamos a presuponer que todas las navajas cortan sino para comprobar la calidad del filo con qué filo sale la navaja de fábrica hay navajas que ya os digo que salen de fábrica con un afilado bastante deficiente en el caso de las Ganzo nunca me he encontrado con ese problema me parecen Excelentes navajas y este G724 es una más de ganso que personalmente os recomiendo. Nada más que añadir del modelo. Soy navajero Resilience. Un saludo a todos y hasta mi próximo vídeo.